hoy, únicamente de la información del día de hoy para que todos estén enterados, ¿sí? Ok, entonces la información del día de hoy es para lo que es la siguiente semana. El siguiente viernes vamos a tener lo que es el examen final de lo que es el segundo bimestre de la clase de computación, ¿sí? La siguiente semana vamos a tener lo que es el examen final. Entonces, ¿de qué manera va a ser? Pues va a ser, es un documento que yo les voy a mandar y ustedes tienen que, en este caso sí lo tienen que imprimir porque son algo que ustedes tienen que realizar. Entonces, les voy a dar ahí bastante tiempo para que sus papás les puedan ir a imprimir. O si tienen impresora en casa, pues lo pueden hacer de casa. Entonces, tienen que imprimir el documento que yo les voy a mandar el siguiente viernes, se lo voy a mandar, ¿sí? Yo les voy a decir ese mismo día cuánto tiempo van a tener para poder realizarlo. Digamos, yo se los mando en la mañana y yo tal vez se los pido para hasta, digamos, se los mando tipo 9 de la mañana y van a tener hasta las 5 de la tarde, un ejemplo, ¿no? Para que me lo puedan mandar ustedes, ¿sí? Entonces, muy importante ahí que el día viernes estén atentos a lo que es el chat, le digan a sus papás que el día viernes yo les voy a mandar lo que es el examen final en un documento de Word, ¿sí? De lo que hemos estado trabajando, se los voy a mandar a través del grupo, ¿sí? A través del grupo de WhatsApp que tenemos, donde están sus papás o encargados, yo les voy a mandar el examen, ¿sí? Y ahí ese mismo día les voy a decir, miren, van a tener hasta tal hora para poder entregarme lo que es el examen nuevamente. Recuerden que el examen me lo tienen que mandar a mi chat personal, no al grupo, ¿sí? No al grupo, sino que a mi chat personal. Espero que a todos los que estén en la sesión, los que están en la sesión ahora, me hayan mandado sus tareas, no les haya faltado ninguna tarea. Y recuerden que yo a todos les he calificado, a todos los de la primaria, ya les califiqué tareas. Voy a revisar acá los cuadros. A ver, tercero, primaria, ahorita voy a revisar. Tercero, primaria. Bueno, aquí en tercero, primaria no falta nadie de entregar actividades. Aquí ya están todos. Todos ya entregaron actividades, me alegra ahí por el grado de tercero. Nadie hace falta. Todos ya entregaron tareas. No sé por qué hoy no se pudieron unir todos los compañeros, todos los que son. Son 10 en total, pero no sé por qué no están todos. Solo hay 3. Entonces, a ver qué haya pasado. Entonces, para eso estoy grabando la sesión del día de hoy, para poder mandárselo al grupo. Cuando ya terminemos y tenga el video, yo se los mando. Si no le mando el video, le mando un link donde van a poder entrar y ver el video, ¿sí? De la grabación del día de hoy, porque no están todos y para que tengan la información, ¿sí? Entonces, son 10, pero no sé por qué no entraron todos. Así que esta es la información que yo tengo el día de hoy para ustedes, que van a realizar la siguiente semana el examen final de lo que es el segundo bimestre, ¿sí? De la clase de computación. Entonces, yo la siguiente semana, en la mañana igual, les voy a mandar lo que es el examen, ¿sí? Y sesión el otro viernes creo que no vamos a tener. Si no les mando link, no vamos a tener sesión, ¿sí? Si les mando el link, nuevamente el día viernes vamos a tener sesión, ¿sí? Pero como es examen, no creo que tengamos sesión, únicamente les voy a mandar la tarea que tienen que realizar como examen final de la clase de computación. ¿De acuerdo? No sé si alguien tiene alguna pregunta de los que estamos en la sesión el día de hoy. No. Ok, de acuerdo. Ahí, Morales. Tampoco. Elvira. Ok. Entonces, esa es la información que tengo el día de hoy para ustedes. Yo les voy a mandar esta grabación al grupo de WhatsApp, para que también los encargados de los otros papás también estén enterados de lo que va a suceder el viernes de la siguiente semana. Entonces, hacen bien el examen no está nada, nada difícil, está facilito, vienen 3 series y facilito, facilito. Entonces, el examen ya lo tengo hecho, únicamente es de mandárselo, ¿sí? Por acá. Ok. Ok.
Entonces ya lo tengo realizado, entonces únicamente es de mandárselo, ¿sí? Hasta aquí vamos a finalizar. Esa era la información que nada más tenía para ustedes el día de hoy. Entonces solo voy a tomar la asistencia el día de hoy y se los voy a mandar al grupo. Recuerden que la asistencia es a través de una fotografía y ahorita se los voy a tomar, ¿sí? En un momento, por favor. En 3, 2, 1, ya. Ahí estamos. Muy bien. Entonces yo les voy a mandar la asistencia el día de hoy al grupo. Hasta aquí vamos a llegar con la sesión del día de hoy. Gracias, profe, que tenga un buen día. Vaya igual, se cuidan todos. Nos vemos la viernes en la sesión. Estudian. Adiós, se cuidan. Adiós, Elvira. Adiós. Igual. Gracias, profe. Gracias, profe.